Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos. Primero que nada, agradecerles la presencia de ustedes. Ustedes hicieron este grupo de suscriptores, más de 3.000, la verdad. Estoy sorprendido. Todos los días me sorprendo la cantidad de gente que está procesando esta información, ¿no? Unos con mayor nivel, digamos, de amplitud, otros que están entrando, pero mucha gente. Hace exactamente hoy, hace 2 años, que yo empecé una tarde, dije, tenía todo esto en la cabeza, todo este, y digo, ¿qué hago con esto si no lo comparto, si no lo cuento? Está bien, hay muchos que ya lo saben, pero hay otros que no. Y digo, por lo menos a las personas que no saben esto, que les llegue algo, algo le tiene que llegar, una gota. No me importaba que le llegara algo, porque ¿qué hago? Me pongo a escribir un libro, de aquí que escribís un libro, lo publicás. Ya te hiciste viejo, te morí de viejo, y más en este país con todas las normativas legales. Estaba YouTube, ¿no? La verdad que es una herramienta. Uno puede criticar todos los gestores de este mundo, ¿no? Pero por lo menos por ahora vos tenés un YouTube, un Facebook, que si bien hay de todo, pero si vos vas sacando puntualmente y sabés filtrar, y sos un buen filtrador, vos vas a sacar esa información y vas metiendo y vas armando el rompecabezas y vas rellenando tu cabeza hueca de información, de falta de datos. Entonces hace 2 años, una tarde, dije, voy a hacer video. Puse la cámara. Digo, ¿de qué hablo? ¿Por dónde arranco? Si es que, ¿por dónde arranca toda esta historia de la manipulación, del control de los seres? Y bueno, y arranqué por el tema de la encarnación, por el tema de la New Age, planteándolo como una trampa, como un engaño para que llamara un poco la atención. Porque, ¿por dónde le arrancas a la gente? Vos decís, oh, existen los reptilianos, los felinos, existen los dragones. Y la gente te mira y te dice, pobrecito, este muchacho se golpeó la cabeza ahora, hace poco, y está delirando. Denle una pastilla. Pero si vos te pones a atar cabo finito, vos fíjate que la mayoría de la gente, vos le hablas del fenómeno ovni y vos ya tenés una puerta de entrada. Fenómeno ovni. Sí, aceptado. Después, un segundo escalón, podés decir, las abducciones. Las abducciones, sí. Entonces la gente tiene en el fenómeno ovni estos seres extraterrestres, le dice la gente, como si vivieran en otros planetitas y viajaran con la nave. Si como nosotros viajamos a la luna, la gente piensa que estos muchachos viajan con su navecita hasta acá, millones de años luz, para venir acá, aterrizar ahí en el pasto, quemar un poco el pasto y tomársela de nuevo. O sea, una huevada. Y después el fenómeno de adopción, que entonces la gente tiene el fenómeno de adopción como algo medio fulero que no le gusta. Esa parte está rara, porque algunos malos, extraterrestres malos que vienen y agarran a la gente y bueno, se la llevan y le hacen cosas. Y ahí ya empieza el tema turbio, ¿no? ¿Y cómo puede ser si estos seres son tan avanzados, tienen naves y vienen por nosotros y nos raptan? ¿Por qué nos raptan? ¿Para qué? ¿Qué tenemos nosotros de especial si ellos son tan avanzados y tan evolucionados? ¿Para qué recorren millones de kilómetros de años luz o lo que sea, o planos interdimensionales para venir hasta acá? ¿Para qué? Entonces vos podés entrar por ahí. Después está el tema de la religión, íntimamente ligado a esto, y después está el tema de los exorcismos. ¿Qué hacían los curas? ¿Qué hacen los curas cuando hacen un exorcismo? ¿Qué están haciendo? Ah, no, pero si lo hace el cristianismo y los curas, está bien, eso está bárbaro, es re normal que el cura siente un tipo ahí que está endemoniado y le saca el demonio de adentro, el demonio se va, hasta luego, mucho gusto por los servicios prestados, por la energía consumida.
Eso está re normal, está aceptado hasta por la iglesia. Ahora nosotros en la hipnosis después dicen que hablamos giladas. Si son cada hipnosis, cada visión remota, es un exorcismo. No tan así exagerado como era el exorcismo, donde venía el cura, le metía la cruz, le tiraba agua bendita, zaraza, le abría la Biblia. Y el demonio se hinchaba las pelotas y se iba, pero no porque le abriera la Biblia, le tiraba agua bendita, le mostraba la cruz. Eso no sirve. Era la mente del tipo, la energía de ese tipo y la autorización del poseído que le da de alguna manera a este sacerdote o a esta persona, que a veces no era ni sacerdote, para que trabaje en ese cuerpo, pero en realidad estaba trabajando en su parte etérica. ¿Qué hacía el tipo con el exorcismo? Y en su voluntad, en su energía, lo demás eran artefactos que a través de un efecto placebo, él se sentía, el cura, el padre, se sentía más poderoso, más, pero eso no era nada, una cruz, agua y la Biblia, rezar, no, era su mente, era su luz, que lo estaba empujando al otro para sacarlo y que lo molestaba tanto que el demonio dice, me voy al carajo. Que voy a estar acá sufriendo dentro de este, con este tipo, jodiéndome, tirándome agua, mojándome y leyéndome un libro. Por lo menos fuera un libro de cuentos, como la gente. El asunto, que el tema del exorcismo está re normal. Y el tema de que nosotros entramos y que el angelito y el arcángel, cada vez que le decimos a la gente, mirá el angelito y el arcángel, no son angelitos, son todos, son otros seres que están camuflados, que arman un formato acorde a tu creencia y se muestran de esa manera. No se puede mostrar un draco como draco, un dragón como dragón, porque si no la persona queda horrorizada. Entonces la persona está con el tema del angelito, el arcángel luminoso, con el con la aureola en la cabeza y toda la huevada, con ese concepto metido. Entonces cuando yo le digo que el arcángel y el ángel y que son draco y que es otra raza que te manipula, y ahí se pudre todo, se empieza a complicar todo. Ahí es donde te empiezan a mirar, ¿viste? Como diciendo, ¿de dónde venís vos? ¿De dónde? ¿De qué loquero te escapaste? ¿De qué manicomio saliste? Entonces, uno le muestra en la parte etérica cuando está ahí, no cree mucho porque ese ser luminoso viene bien luminoso, viene bien camuflado, y él lo sigue viendo hasta que pasa algo, hasta que le empezamos a mostrar, empieza a ver imágenes del pasado, de lo que le hicieron estos supuestos amigos suyos, estos supuestos seres que lo están protegiendo. Cuando empezás a mostrarle el pasado, que le metían implante o que están haciendo experimentos con él, él cambia. Le cambia la energía, se le cae la creencia, se le está rompiendo la creencia. Como se le rompe esa estructura de creencia y esa fe ciega, esa fe lo enceguece y no lo deja ver. Cuando se rompe esa creencia, se rompe el filtro por el cual ve a la entidad de esa forma y la empieza a ver como es. La empieza a percibir a nivel energético primero, ya no le gusta nada. Ya cuando empieza a sentir la energía, ya se puso loco. Y después cuando la empieza a ver como lo es, como un insecto, como un amati, como un draco, como un reptil, y ahí, bueno, se desactiva el filtro, entra en shock y pasa todo lo que pasa. Ahora, cuando vos... Una pregunta recursiva. ¿Existen los seres de luz, los que nos ayudan? Existen los seres de luz. ¿Son buenos? Sí, hay seres de luz que son buenos. Seres de luz en el sentido de que son humanos, desencarnados, que ya salieron, se limpiaron y como luz volvieron a ese plano dimensional, séptima, octava, novena, no sé qué carajo de dimensión, bien lejos, allá. Lejos, lejos, donde cagó el conejo, allá. Ahora, ¿y por qué no nos ayudan?
Y escúchame, vos vegetariano, vegetariana, ¿vos estás en los corrales donde matan a las vacas y asesinándolas todos los días y matando a los animales? ¿Vos estás metida ahí salvándolo y rescatando a las vacas para salvarla de esa muerte segura? No, porque si vos te metes ahí, te van a agarrar los tipos de la industria de la carne y te van a cepillar. Entonces vos no sos tarado. Vos decís, sí, me siento mal, no me gusta que le hagan eso, está mal que le hagan eso. Pero vos no bajás, vos no vas hasta ese lugar para salvar ese nivel que a ese animal para que lo maten, y por día matan millones. ¿Y vos tenés conciencia de que lo matan? Sí, lo están matando. ¿Y vos por qué? Si vos tenés todo este conocimiento y sabés por qué no lo vas a ayudar. Porque estás haciendo lo mismo que hacen los de arriba. ¿Y cómo es arriba, es abajo? Y si los de arriba no se animan a meterse acá, porque acá está la arena movediza, muy densa, muy turbia, y ellos quizás que ya salieron, ya pasaron por acá, ¿y qué van a decir los tipos de una séptima dimensión? Otra vez meteme al barro, con lo que me costó limpiarme, y estoy acá, y déjame estar acá, déjame mil millones de años más acá, y después me fijo. Pero no me rompan las pelotas, y acabo de llegar, muchacho. Llevo 5 millones de años recién, tranquilo, sin que no aparezca ninguna lagartija, ningún bicho raro por ahí que me esté jodiendo. Me costó salir. ¿Ustedes vieron la película esa donde mandan a los soldados, esos soldados que son de élite, y lo mandan al territorio del enemigo, y cuando están por saltar el paracaídas le dice, muchachos, a partir de ahora ustedes están solos, ¿eh? No tienen radio, no tienen ayuda, nosotros, ustedes, no lo conocemos. Ustedes caen ahí y salgan por sus propios medios. Ustedes quieren ir ahí, quieren ir a esa guerra, quieren ir a salvar, a rescatar a los prisioneros que están ahí, pero están solos, ¿eh? Nosotros no podemos figurar. Esto es lo mismo. Si vos te tiraste de kamikaze para este lado, porque venías a ayudar, a salvar, o a investigar, o zaraza, y muchos de nosotros sabíamos que esto era complicado, que estábamos en el territorio del enemigo, porque estamos en el territorio del enemigo. Este es el territorio, no es mi Pachamama, mi tierra, como la huevada esa que está en la cabeza de mucha gente. Más Pachamama, pelota. La pobre tierra, el sustrato, lo han usado estos arcontes como una trampa caza almas, a través de trajes biológicos. Y encima te meten el tema, no, que la madre tierra. Y sí, a la madre tierra habrá que limpiarla, muchachos, pero la madre tierra está complicada como estamos complicados nosotros. Y que la Pachamama es sabia. Entre que la Pachamama está complicada por todas las energías bajas de toda esta entidad, nosotros no paramos de hacer pelota al medio ambiente. Con basura, con generando más energía, generando guerra, destrucción, bomba atómica, residuos nucleares, químicos, destrozando, barriendo selva. Claro que la Pachamama está podrida. Si la Pachamama es una entidad, es un ser viviente y pobre, se tiene que bancar a todo el arconterío, más toda la gilada de nosotros, más toda la porquería que hacemos nosotros. Entonces sí, alabemos a la Pachamama, pero primero la tenemos que limpiar a la Pachamama. Y para limpiar a la Pachamama, lo tenemos que empezar a limpiar nosotros primero. Y para empezar a limpiarnos nosotros, tenemos que empezar a tener conocimiento y entendimiento. Hay que arrancar por ahí, para que después ese conocimiento se desparrame y se arme una capa gorda, wifi, de conocimiento mental, para que después se cuelguen todos los que no saben qué está pasando de esa red de información a nivel inconsciente y de alguna manera empiecen a sospechar de que acá está pasando algo raro. Muy raro. Entonces, cuando voy a empezar a explicar estos temas, ¿por dónde arranco? Me dicen. Y puede arrancar fácil por el fenómeno ovni.
Mirá la historia de Malanga. Malanga era un estudioso también del fenómeno ovni, que él estudiaba ufología. Hasta que se pudrió al tipo. Si el fenómeno, estudiar el fenómeno ovni es foto acá, foto allá, prueba. Hay 100 millones de fotos, 100 millones de testigos y 100 millones de pruebas y no hay nada a la vez. Hay de todo y no hay nada. Tenés un manual si querés escribir un libro. Oh, sí, mirá, ahí está. ¿Y? Claro, entonces el tipo, el doctor Malanga, el ingeniero, se mete en el tema de la hipnosis y claro, y ahí vos cuando abrís la puerta de la hipnosis y allá adentro te encontrás de todo. Abriste la cerradura de la caja de Pandora y aparece toda esta info. Que es un poco lo que me pasó a mí también. Yo cuando descubrí este inconsciente, todas estas regresiones con toda esta información y con todos estos seres, yo dije, bueno, ahí hay que estudiar, ahí hay que entender. Ahí está la causa, el efecto que vos ves en el mundo de lo material tiene una causa en otra capa de la realidad, en otra densidad más sutil. Pasan cosas que se afectan y caen a este lugar más pesado. Es complejo armar toda la historia, pero va a arrancar el fenómeno ovni, pasa el fenómeno de adopción, y en el fenómeno de adopción vos te preguntás, ¿por qué hacen las adopciones? Y más o menos vas llegando a estos temas. Entrás por el lado de la religión, por el lado del exorcismo, y todo converge para el mismo lado. Entrás por el lado de las élites, control y manejo mundial, y todo converge a la misma punta, al mismo jefe, a los mismos jefes. Pero hay seres de luz. Y dale con los seres de luz. Están, pero no hay ninguno por acá, muchachos, cortala. La necesidad del ser de luz te genera un hueco, un vacío. Entonces, tu necesidad de ser de luz te genera una carencia, un vacío. Y ellos te ven, cuando vos tenés esa carencia y ellos vacíos, ellos te detectan, me dicen, ese, porque te leen la vibración, te leen la energía. Entonces van notando, mira, Pedrito cree, carente, necesitado. Anota todos los necesitados de ayuda en una lista para la noche pasar a visitarlo, abducirlo, llevárselo y hacer todas las barbaridades que hacen con la parte etérica mientras te tienen ahí idiotizado. Es un tema complicado. No es un tema que podés hablar con cualquiera. Para llegar a hablar de este tema a este nivel, vos tenés que quemar toda una serie de etapas previas. Para llegar a esta etapa y que vos digas, ah, sí, sin dudar. Porque muchas personas que esta información les entra en su cabeza y le calza, se los muestran a otros. Y la misma persona me dice, se lo muestro a mi amigo, mi amigo me dicen que vos estás loco. Claro. Porque sus amigos no tienen una maduración a nivel mental que ha estructurado en el transcurso del tiempo. Entonces él le quiere meter este formato de estructura mental en una estructura mental que recién es bebé, que todavía no crece, que todavía no entiende. Entonces, claro, el tipo no encaja, no le encaja, no le entra en la cabeza. ¿Cómo van a existir los reptilianos? ¿Cómo nos van a estar manejando? ¿Cómo puede ser? Pero no, nosotros. Y después, y el delirio. No, pero que somos ser de luz. Y después tenemos el otro extremo de gente que se va al carajo. No, pero es que yo soy el todopoderoso. Ellos son seres poderosos. Tienen su poder. Son pesados. Cuando vos te lo encontrás en el etérico, ya hay mucho, hay 10 o 20, la energía que te irradia nomás ya te jode. Es pesada la energía que irradia los tipos. Ellos tienen su poder. Y la luz tiene el otro. Es una guerra. Esa es la guerra, ¿eh? Esa es la lucha. Vos bien te podés ir al bando de ellos y trabajar con ellos. Es libre albedrío esto. Vos te podés ir a laburar con ellos. No pasa nada. Es una decisión tuya. Vemos un montón de desencarnados que conocen absolutamente todo esto con muchísima claridad y trabajan para ellos porque les gusta eso.
porque le gusta ese dolor, le gusta esa energía, le gusta moverse en esa energía. Otra gente que no, que la rechaza. No, no, quiero trabajar del otro lado, del lado de la luz. Es una elección. Entonces, esto, volviendo al tema del ser de luz, el ser de luz no... Porque si el ser de luz viniera realmente y haría... Si el ser de luz, tan poderoso, haría... Si ellos no pueden tocar la luz, siempre vienen con la luz encapsulada con una pinza, la traen flotando, pero no la tocan, si ni siquiera la pueden tocar. Imagínate si bajara un ser de luz, que sería una chispa ya con forma de humanoide o no sé qué, haría así esa chispa y, hubiera, y limpiaría. Pero no viene. No deben poder, no le debe dar la energía a ellos para que bajen y limpien esto. O no deben tener autorización, o deberán respetarlo, o serán sus hermanos, quizás estos que son los malos. Quizás sean una hermandad, donde hermanos se pusieron más turbio, más oscuro, y otros se pusieron más de luz. Y hay arreglos, quizás hay convenios. Acá recién estamos escarbando. Nosotros estamos escarbando y encontramos el primer hueso del dinosaurio. Faltan los otros 5.000 huesos más para completarlo. Estamos así, ¿viste? Con el cepillito en el campo y encontramos un diente recién. Entonces querer armar el dinosaurio, no sabemos qué forma tiene el dinosaurio todavía. Tenemos un diente, más o menos. Más o menos sabemos qué especie de dinosaurio es. Acá también, ya vimos, están estos arcontes, hay niveles, hay jerarquías. Hay unos que son más blandos, más comprensivos, más colaborativos. Hay otros que no, que son más guerreros, que te enfrentan, después te vuelven en la noche, te vuelven loco en la noche. Cuando moviste mucha energía en algunas sesiones donde están... Donde hay draconianos, los tipos vuelven en la noche, vuelven en el sueño. Y si en el sueño la parte etérica está, no reacciona a tiempo, ellos te cocinan ahí en el sueño. Nosotros estamos en el territorio enemigo. Quizás seamos un grupo de elite que aterrizamos. Y cuando nos soltaron nos dijeron, muchachos, van a estar solos. Así que van a tener que salir así como entraron. Solo van a volver, irán a volver después, iremos a volver con información y con un panorama detallado de cómo está la situación acá en la densidad, en qué dirección va y qué medidas tomarán después. Estamos investigando, estamos empezando, ellos también están investigando, Y siguen haciendo experimentos, pruebas, siguen mezclando embriones, no saben qué carajo es la luz, la tienen ahí, está bonita, pero es como tener un diamante, ¿viste? Vos tenés un diamante, ¿viste? Las personas que coleccionan tienen un diamante, lo miran, ¿viste? Qué lindo, no saben qué carajo es carbono, dicen, ah, pero ¿y qué? ¿Cómo está el carbono? No, pero está ahí. Ellos hacen lo mismo con la luz, está ahí. ¿Qué carajo? Prueban, reaccionan emocionalmente, ven si le pueden sacar energía, trabajan con el etérico con luz, con el etérico sin luz. Mientras tanto, vos acá en la Tierra vas sufriendo los efectos. Y mientras tanto, acá en la Tierra vos vas confirmando, seguís haciendo contratos, seguís comprometiendo a tu parte etérica a través de tu creencia y del engaño. Así que cuando ustedes digan, quiero entrar, quiero empezar a hablar de este tema, y tener que entrar por el lado del fenómeno ovni. Fenómeno ovni, abducción, motivos de la abducción. Y si entras por el lado de religión, entras por el lado del exorcismo, los exorcistas, qué exorcizan, qué sacan. Sacan un demonio de adentro, qué es un demonio. Es un ser, es una energía. Podés abordar por cualquiera de esos dos lugares. Y vas a estar abordando un tema muy complejo y delicado a partir de temas más populares, por decirlo de alguna forma.
Bueno, mis amigos, nuevamente gracias a todos los suscriptores, a los que pasan por el canal. Si se pueden suscribir mejor, ahí abajo, donde dice suscribirse, ahí clic, entonces se suscriben y el canal para que tenga más suscriptores, más gente y más llegada. El canal, al tener más suscripción, tiene más llegada dentro de YouTube, se puede ramificar y puede alcanzar a un montón de gente que está empezando a sospechar de todo esto y por ahí pica en un video de esto y se lleva una sorpresa. Bueno, un gran abrazo a todos y nos veremos próximamente.